Rusia aumentó su presupuesto de defensa para 2024. Según un documento del Ministerio de Finanzas publicado el jueves, el incremento será cercano al 70%, hasta llegar al equivalente a 112 mil millones de dólares al cambio actual. Esto evidencia la determinación del Kremlin de continuar con su ofensiva en Ucrania. Desde el comienzo del conflicto el año pasado, Rusia impulsó su industria armamentística e invirtió masivamente en sus fuerzas armadas, pese a la inflación y la debilidad del rublo. Según cálculos de la AFP basados en los datos comunicados, el gasto en defensa en 2024 será casi tres veces superior a los de educación, medio ambiente y salud juntos. El Ministerio de Finanzas indicó que el enfoque de la política económica es pasar de una agenda anticrisis a la promoción del desarrollo de las metas nacionales. Y agregó que esto incluye reforzar la capacidad defensiva del país e integrar las cuatro regiones ucranianas cuya anexión reivindicó Moscú el año pasado: Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. El Banco Central ruso advirtió que el crecimiento económico del país se desacelerará en la segunda mitad de 2023 con la inflación por encima del 4%, el objetivo que se había fijado.